Bos días a todas e a todos. Esta maña temos connosco en Malia o complicado que foi para ela, polo que yo temos que agradecer dobremente a Maribel Blázquez Rodríguez. É doutora en Antropoloxía pola Universidade Rovira e Virgili de Tarragona e licenciada nesta disciplina pola Universidade Autónoma de Madrid. O seu extensísimo currículum Currículum articulase en torno aos diferentes campos sobre os que se estenden dúas grandes áreas, dunha parte a saúde e doutra a muller, seguindo en ambas as dúas a teoría e a metodoloxía antropolóxica. En cara ao ámbito da saúde, no ano 2000, como investigadora nun proxecto europeo sobre saúde pública titulado Prevención do VIH na poboación inmigrante, no Instituto de Saúde Carlos III, Instituto Responsable da Investigación e Formación Pública dependente do Ministerio de Sanidade. Permaneceu ali contratada ata o ano 2007 en proxectos de promoción de saúde. A partir de entón, empezou a súa trasectoria como profesora de distintos máster, cursos de especialización e outros, dirixidos principalmente á promoción da saúde en xeral, en particular a saúde das mulleres. Nalgúns destes casos, a súa participación continúa na actualidade publicacións, investigacións e contratos que se poden ver xunto con moitos outros no link que aparece no noso dossier, reflecten os seus traballos en educación para a saúde, os cuidados, o VIH, os servizos sanitarios, así como a súa participación actual na elaboración dun protocolo da Comunidade de Madrid sobre a mutilación senital femenina e no programa de formación cara á promoción da saúde das personas TLGBIQ, transsexuais, lesbianas, gays, bisexuais, intersexuais e queer. Iniciou o campo de estudo das mulleres no ano 2003 cunha tesis doctoral que exploraba a atención sanitaria ás mulleres e que foi galardonada co primeiro premio Vitoria Kent na súa 20 edición do Seminario de Estudios Interdisciplinarios da Muller da Universidade de Málaga, Posteriores investigacións e traballos centráronse na sexualidade e a reproducción desde un enfoque de dereitos. No ano 2010, ingresou na no Universidade Complutense como profesora impartindo unha gran cantidade de materias e continuando coas dúas liñas de investigación mencionadas, tanto na investigación como na formación en universidades e institucións externas. Entre os anos 2010 e 2011, na no Universidade de Sussex, de Brighton, no Institute Development Studies, E o ano pasado estivo 4 meses na Universidade de Lancaster, na Division of Health Research. Todo isto permitiu, e no ano 2010, conseguir a acreditación como profesor contratado doutor, ainda que non puido gozar desta condición laboral ata e pouco en calidade de interina. Na actualidade, é coordinadora do Grado en Antropología Social da UCM e imparte a asignatura, xa dende o curso 2011-2012, de Antropología da Saúde e da Enfermidade. Hoy de aproximación de antropología social y e cultural, los procesos de salud, enfermedades, atención. Bienvenida Maribel, e vuelvo a echar las gracias por acompañarnos hoy día de hoy. Buenos días, se me oye bien, ¿no? Vale. Es para mí un placer ¿no? y un agradecimiento a María y a toda la organización, primero por por contar conmigo en estas jornadas y también me parece que es importante, aunque se haya dicho repetidas veces, pero no creo que sean, sea insuficiente volverlo a repetir, la importancia de un espacio como este, un espacio así eh, donde personas distintas de la ciudad vienen eh, a interesarse, vienen a pensar y a, y a debatir sobre distintos temas. Entonces, desde ahí... Eh, felicidades por tantos años por mantener un proyecto durante tantos años. Yo sí que os animo, os apoyo a que se sigan buscando como las fórmulas para poder mantener esto, porque sí que me parece que es importante. Aunque eso yo creo que también suponga ciertas eh, adaptaciones o ciertos cambios. ¿vale? Eh, eh, yo vengo un poco a plantear una perspectiva que tiene que ver con la antropología, eh, la antropología y en concreto con una de sus campos que es la antropología médica de acuerdo entonces voy a intentar eh, sintetizar eh, un poquito en esta hora algunas de las ideas principales eh, voy a ir dando saltos vale eh, pero esto no es importante y algunos asuntos sé que los voy a tratar superficialmente porque lo que quiero es que tengan ustedes una idea acerca de cuál es la propuesta de la antropología médica y desde ahí que luego en la segunda parte de la sesión podamos abrir un debate y podamos ¿No? y podamos a lo mejor ampliar aquellos aspectos que más les llamen a ustedes la atención, ¿vale? Eh, en primer lugar, eh, que, sí que quería hacer una breve genealogía de la antropología, porque no sé cuánta gente, bueno, en, en, la antropología es una disciplina reciente en nuestro Estado español. Eh, pero es una disciplina que nace en el siglo, a finales del siglo XVIII o en el siglo XIX, nace de la mano de todo lo que tiene que ver con, con la expansión colonial y sobre todo con la idea, de alguna manera, de estudiar aquellas sociedades o aquellos grupos que no solamente estaban alejados de, de Europa, eh, espacialmente, ¿no? aquellos territorios que estaban más alejados o incluso en Estados Unidos esos grupos de indios aborígenes ¿no? que, que estaban en, en los desiertos, en las montañas, más alejados de los núcleos en que empezó el asentamiento estadounidense, sino también de alguna manera porque esos grupos y esas sociedades tenían unas formas de vida bastante distintas a, a Europa. ¿no? Desde ahí, la antropología va a nacer con una vocación muy clara, universalista. Universalista en el sentido que eran las preguntas que corresponden al siglo XIX: de decir, bueno, hay tantas diferencias entre todos estos grupos, entre todos estos pueblos, y qué es de alguna manera lo que tienen en común ¿no? el, la especie humana o el ser humano. Y desde ahí, sé que esto se ve un poco mal, pero es que no, no he encontrado eh, otra mejor, va a surgir. Eh, también eh, en, en, en consonancia ¿no? con el pensamiento y con la formación de la época, va a surgir la antropología eh, dividida en dos ramas. Una primera rama, que de alguna manera lo que se va a preocupar es de todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos, lo que tiene que ver con, y es lo que se va a llamar luego la anatomía comparada, que luego va a dar lugar a todos los estudios de la variación humana, a todo lo que tiene que ver ¿no? con cómo... de los, hemos ido pasando del Homo sapiens y las diferentes adaptaciones biológicas y va a surgir esa rama de la antropología física que en nuestro estado se ha desarrollado poco Eh, se ha desarrollado poco de la mano de la otra antropología social y cultural. ¿no? Y la otra antropología social y cultural no va a poner tanto el énfasis y la mirada en lo que tiene que ver con el cuerpo, sino que va a poner la mirada más en todo lo que tiene que ver con eh, el, el, el ser humano como individuo que vive en grupos, que vive en sociedad. ¿no? Y ir viendo qué mecanismos o cuáles han sido lo, lo que ha ido haciendo eh, que la especie humana, a pesar de esas diferencias que. Podemos encontrar entre unos grupos y otros, o, o a lo largo del tiempo, de alguna manera tenga algunos tenga una, una forma de pensamiento eh, similar, tenga. utilice el lenguaje, haya sistemas médicos, haya sistemas religiosos, haya formas económicas, etc. ¿no? Entonces, esto va a ser. esto es importante, o me parece importante recuperarlo, porque en nuestro Estado español, en esa época, en 1875, el Museo de Antropología que tenemos en Madrid, en Atocha, está fundado por el doctor Pedro González de Velasco. Y en ese momento, en España, igual que en Alemania, en Francia, en otros eh, núcleos importantes, la antropología física y la antropología social y cultural iban muy de la mano. ¿no? Y esto estamos intentando recuperarlo y, y en antropología médica sí que va a ser... Eh, una constante de intentar ver cuál, está, eh, ¿no? cuál es esta, ¿no? Esta articulación que hay constante entre la biología y lo social y lo, y lo cultural. ¿vale? Esto es un poco todo lo que viene aquí, no me extiendo más. Eh, eh, de alguna manera también lo que les quiero plantear, que voy a hacer así un recorrido muy rápido, es que la antropología médica, en esta idea ¿no? de que empieza a estudiar aquellas sociedades más alejadas, ¿no? pues eh, desde, desde las primeras eh, trabajos, grandes trabajos que se hicieron, como el de William Rivers, que les menciono aquí arriba, pues ya en ese momento de alguna manera va a plantear y va a dirigirse a estudiar las enfermedades. ¿vale? Este texto y Rivers, por eso sería uno de los padres fundadores de la antropología médica, porque de alguna manera va a hablar de eh, los sistemas. eh, o las formas que tienen estos pueblos aborígenes que él está estudiando, él hace la expedición, una de las expediciones que se hace el Estrecho de Torres, Eh, y, y, y en una de las islas de Nueva Guinea, entonces estudia a una serie de pueblos y entonces él lo que plantea es que eh, los sistemas médicos, o, sea, o las formas de atención de estos pueblos, él los considera como una institución social, ¿vale? Y entonces es de alguna manera él en, en este primer trabajo pionero va a tratar de recoger cuáles son las causas que ellos establecen, a qué denominan enfermedades y a qué no cuáles son las causas que explican, cuáles son los síntomas por los cuales ¿vale? se, se, se diagnostican las enfermedades ¿vale? y de alguna manera cuáles son los tratamientos y las terapias. Esto también dentro de, de esa cosmovisión o esa, o esa concepción que tenían esos grupos, pero que no sería única de, de, de este trabajo, sino que va a aparecer constantemente, sería la relación constante entre lo que tiene que ver lo religioso, lo mágico y eh, lo natural o lo que entenderíamos hoy como la medicina. Esto es importante porque a partir de ahí la antropología médica va a considerar y va a intentar acercarse a todos los grupos que estudia y a todas las sociedades pensando eso, que tienen un... que tienen un sistema médico, ¿vale? Y que sería una institución de la misma manera que las formas de familia o las formas económicas o las formas políticas son instituciones sociales. A partir de los años 20, eh, esta historia también no lo he contado y esto también esto es uno de los problemas que tenemos en, en el pensamiento actual, ¿no? Yo les estoy contando un poco la historia que tiene que ver más con los núcleos fundadores de la antropología, con Estados Unidos y con Inglaterra, ¿de acuerdo? Hay algunos trabajos sobresalientes que se han hecho, por ejemplo, por Comelles, Perdiguero y Martínez, que son tres profesores de antropología, donde han intentado recopilar también cuál es la historia particular de la antropología médica del Estado español. ¿vale? Eh, eh, pero es a partir de los años 20 cuando surgen determinadas fundaciones como la Fundación Rockefeller, van a surgir los primeros comités de nutrición, va a luego eh, fundarse el, el Banco Mundial, distintas organizaciones internacionales que lo que quieren de alguna manera es trabajar en, en otros continentes para intentar disminuir las tasas de morbilidad y las tasas de mortalidad. Y en muchos de estos proyectos eh, se pide la participación y se pide la colaboración del antropólogo, porque la antropología se piensa que va a ser la disciplina que puede intentar mediar entre esos mundos, entre esas concepciones, tanto de las enfermedades como de los cuerpos, como de cuáles son las terapias o cuáles son los tratamientos o lo que hay que hacer ante, ante este tipo de situaciones. Y se pide la colaboración de los antropólogos, para que medien. ¿no? En ese sentido, solamente le reseño dos trabajos que son que son clásicos y que son fundamentales. Uno es el del doctor Gonzalo Aguirre de Beltrán, un doctor mexicano que en 1955 va a marcar ya lo que es una guía de salud intercultural, en el sentido de, con las poblaciones indígenas que había, sobre todo en, en la zona de México y de Yucatán, cuáles serían los principios, de alguna manera, con los que habría que acercarse y entender también. Y entender también eh, por qué las poblaciones destinatarias de estos primeros programas, por ejemplo, de vacunación o de nutrición, pues estaban fracasando y por qué las personas no se acercaban a, a, estas, a estos servicios que se estaban creando. ¿de acuerdo? Entonces sí que me parece que es importante porque hasta los años 70 va a haber un desarrollo muy fuerte y va a haber y hay una amplísima bibliografía donde se está planteando. eh, la antropología está trabajando en todos estos contextos y está de alguna manera describiendo eh, otras formas de entender los cuerpos, de entender las enfermedades y también otros procesos de, de curación. ¿Vale? Eh, Eh, esto hace que va a ser un antropólogo, Scotch, que en 1963 va a ser el primero que va a utilizar esta denominación de antropología médica y esta es la denominación que de alguna manera va a quedar recogida ¿no? a nivel internacional en el catálogo de la UNESCO. ¿vale? En nuestro contexto, cuando hablamos de antropología médica, eh, tiene que ver más con la antropología filosófica, con la antropología, tiene que ver más con el pensamiento médico-humanista procedente del profesor Laín Entralgo. ¿no? ¿Vale? Eh, pero eh, cuando estamos hablando de la antropología médica, también va a haber otras denominaciones, y, por ejemplo, la enfermería. Eh, va a hablar más de una antropología de la salud o va a hablar más de una antropología de los cuidados. Y en los últimos 20 años, también tiene que ver ¿no? con los nuevos cambios sociales, estamos hablando más de una antropología de los padecimientos o del sufrimiento. ¿vale? También porque hay una parte eh, eh, que luego eh, quiero abordar al final de la sesión, ¿no? de alguna manera de, eh, de, cuestionar, eh, de cuestionar y de plantear. Que lo que está detrás de muchísimos procesos, de muchísimas enfermedades, es un gran padecimiento y es un sufrimiento. ¿no? Entonces, desde ahí la antropología, cómo acompañan estos procesos y cómo de alguna manera puede, puede ayudar a entender algunas de las lógicas que hacen que, las perso que, eh, que, que nos pueden dar claves para entender cómo las personas están viviendo estos sufrimientos. Y también es una manera de descentrarnos de la, de la medicina y de descentrarnos de distintos sistemas médicos. Bien, hecho esto un poquito este preámbulo, ahora sí que me voy a meter un poquito más en materia y quiero ir revisando algunos puntos para que ustedes puedan ver eh, cuáles son algunas de las aportaciones que ha hecho la antropología, eh, la antropología médica. ¿vale? Lo primero de todo, y es aquí donde quería, eh, quería empezar, ¿no? es con una definición de un antropólogo. Eh, que vive en México, es argentino, pero se exilió en los años, en los años 60 a, a México, y es un antropólogo que ha trabajado muchísimo en salud, y entonces él va a, ser un, va, va, va a inaugurar esta definición en que hablamos de procesos de salud, enfermedad y atención, ¿vale? y por eso vienen como estas tres siglas de SEA. ¿no? En el sentido de Menéndez lo que va a plantear es que... En los procesos de salud-enfermedad y atención van a ser un conjunto de representaciones y prácticas culturalmente estructuradas de las que cualquier sociedad se dota para responder a las crisis derivadas de la enfermedad y la muerte, donde también se incorporan los procesos de atención. Esta definición Es, para la antropología es muy importante porque, en primer lugar, lo que nos está hablando es que cuando estamos hablando de procesos de salud, enfermedad y atención, no solamente estamos hablando de prácticas, ¿no? de cuidados, de terapias, de tratamientos, no. Estamos hablando también de un conjunto de representaciones que tiene que ver con significados, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con un montón de representaciones, de imágenes que tenemos de las enfermedades y que son tan importantes como lo que hacemos con las enfermedades, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, decimos que, están, que son culturalmente estructuradas porque son hijas o están en relación con eh, una determinada sociedad, una determinada cultura, una determinada sociedad que tiene una determinada cultura, ¿vale? Y en cada cultura, y nosotros procedemos de una cultura eh, eh, europea, con una tradición cartesiana, con una tradición judeocristiana, y desde ahí vamos a entender el cuerpo, vamos a entender la salud, vamos a entender la enfermedad de una determinada manera, que por supuesto va a ser distinta, va a ser diferente a otras concepciones que puede haber en otros territorios, ¿vale? Por eso decimos que está culturalmente estructurada. Y está estructurada también lo que queremos decir cuando está estructurada es que desde que somos pequeños se nos va enseñando una cultura y entonces vamos aprendiendo a nombrar, por ejemplo, cuando noto aquí algo raro y mi mamá me dice que esto se llama un dolor o que Esto me tiene que doler o que no me tiene do que doler, me van dando pautas para ir nombrando lo que me va pasando a lo largo de mi vida y eso de alguna manera se va a quedar como un corsé, se va a quedar como una estructura que desde ahí eh, yo voy a ir leyendo y yo voy a ir entendiendo el resto de los procesos que me pasen en mi vida. Vale. Entonces, por eso decimos que es algo que está estructurado, ¿no? Está estructurado y es estructurante, ¿no? En ese sentido de que no nos podemos desligar de todos esos aprendizajes que hemos tenido y que hemos ido recibiendo eh por 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 ser individuos sociales y formar parte de un grupo humano, ¿vale? Y luego Otro de los elementos que sería fundamental sería que nosotros estamos hablando de procesos de salud, enfermedad y atención. Primero, porque desligar qué es la salud y qué es la enfermedad es bastante difícil, es bastante eh, complejo, ¿vale? O, o por lo menos así lo vamos a plantear en antropología, porque el límite entre lo que es la salud y la enfermedad, eh, eh, vamos a, a plantear que la salud va a ser un concepto que se empieza a definir de una manera positiva. Como algo positivo a partir en, en, en las sociedades capitalistas, en las sociedades europeas y desarrolladas a partir de los años 50. ¿vale? Y también desde ahí con una gran variabilidad. ¿vale? Luego lo vamos a ver un poquito. Pero de cualquier manera, y, y ahí pongo también, claro, vamos a entender la salud también. Primero, porque la Organización Mundial de la Salud, como una de las instituciones que más nos ha propiciado una, un armazón teórico, una determinada forma de pensar la salud, va a ser la primera que a partir de los años 50 nos va a dar una determinada definición, que va a ser contestada por diferentes grupos, ¿vale? Y que, y que estamos todavía ahí, ¿no? Pero desde de, en, en muchas sociedades no hay un concepto de salud, ¿vale? O sea, o el concepto de salud siempre el concepto vulgar, que es lo que dice un antropólogo George Calvin, eh, sería un concepto, el concepto vulgar de salud sería siempre negativo. La salud estaría en relación a no tener enfermedad. Y luego también aquí en las concepciones de la salud, y por eso pongo los movimientos sociales, no podemos olvidar, y yo creo que aquí tenemos que hacer también un trabajo histórico que está pendiente de hacer, y es cómo han sido los procesos, cómo hemos llegado al 2017, a que pensamos más eh, eh, en términos de salud que en términos de enfermedad. ¿vale? Y esto tiene que ver también de la mano del desarrollo de los Estados y del desarrollo de nuestras propias organizaciones. Y desde ahí los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento feminista que empieza a trabajar en todo el tema de la salud, que empieza a trabajar también y empieza a animar y empieza a promover que sean las mujeres las que se empiecen a reunir y empiecen a nombrar de alguna manera ¿no? ese malestar que decía Betty Friedman, ¿no? que, que tenemos las mujeres ¿no? de, en cuanto a una situación subordinada en, en la estructura social, ese malestar, de alguna manera, el movimiento feminista está, empieza a invitar en los años 70 a que nos pongamos en grupos y nos pongamos a escucharnos y nos pongamos a, a hablar sobre ello pero este proceso es en Estados Unidos en inglaterra y algunos países europeos pero en nuestro estado estos grupos y este labor del movimiento feminista va a ser mucho más tardía y desde ahí no podemos olvidar la, la, la diversidad del territorio ¿no? y cómo también pues desde ahí las, los desarrollos de cuando estamos hablando de la salud no los podemos generalizar ¿no? y tenemos que ir viendo en cada contexto concreto vale de, de en relación. ¿no? Yo ahí he trabajado por ejemplo con población inmigrante y hemos hecho investigaciones y claro, no tiene nada que ver tampoco las concepciones de la salud. La salud está muy ligada ¿no? a la capacidad del la capacidad que tiene el individuo para trabajar, ¿no? para poder insertarse en una sociedad y poder llevar a cabo un proceso de, de, de integración. ¿vale? Y desde ahí, que por eso les ponía lo de Fasán, que simplemente, como ayer vi que en el debate con el profesor Pardo esto se desarrollaba mucho, me gusta mucho Didier Fasán, que les animo, este texto está en internet, que de alguna manera él también nos está planteando esta polisemia del concepto de salud, donde nos está hablando que no podemos olvidar que cuando estamos hablando de la salud esto procedería de tres términos distintos, que tiene que ver con salus, con sanitas y con salubritas. ¿Vale? Y que cuando estamos hablando de salud, estamos hablando más bien del derecho de la responsabilidad que de la salud. Cuando estamos hablando de las sanitas, estamos hablando más de una percepción subjetiva, individual. En que cada uno puede entender el, 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 el sentirse, o sea, puede entender la salud como sentirse bien, como, con, con, con valores espirituales, ¿vale? Y luego va a haber otra, eh, las la salúbritas, que va a tener que ver más con esta idea de cómo organizamos y qué políticas y qué tipo de estrategias y qué tipo de medios desarrollamos a nivel social para poder, eh, para poder mantener la salud. ¿vale? Entonces por eso digo que en sí mismo aunque esto parece un esquema sencillito, pero sería muchísimo más complejo, ¿no? Y nos podríamos extender muchísimo más. Entonces lo primero es cuidado de qué estamos hablando cuando estamos hablando de salud. En segundo eh, término es las enfermedades. Cuando estamos hablando de enfermedades, tal y como lo planteamos hoy de padecimientos y de sufrimientos, hoy no se, eh, eh, las esto también sería una categoría que hemos ido construyendo social y culturalmente. Es decir, eh, las enfermedades. No entendemos y no se describen de la misma manera las enfermedades o, eh, hace, hace 30 años o hace... Eh, si quieren 50 años, la homosexualidad en algunos contextos se considera una enfermedad. Hoy la homosexualidad no la vamos a considerar una enfermedad. De la misma manera va a haber otros procesos, otros procesos sociales, otros hechos sociales, que vamos hoy en día a considerar enfermedad. Yo aquí me parece que el gran, gran, gran ejemplo que tendríamos que repensar mucho más y que estamos ahí, es eh, en nuestro estado, cuando en el 2000 2005 se articula la ley eh, de violencia contra las mujeres, lo articulamos como un protocolo de atención sanitaria. Y entonces lo articulamos, empiezan a surgir las primeras definiciones en el ámbito sanitario que empiezan a plantear que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. Y entonces empezamos a pensarlo como una enfermedad. Y empezamos a pensar que determinados comportamientos que hasta ese momento habíamos considerado como normales, empezamos a verlos como si fueran desviados, como si estuvieran patológicos. Y no solamente eso, sino que la atención o la respuesta social que vamos a dar a esos fenómenos sociales no la vamos a dar en un ámbito comunitario, no la vamos a dar en distintos espacios, sino que lo que organizamos es que sea los profesionales sanitarios, el médico o la médica, la enfermera o el enfermero, quienes den respuesta a ese Hecho social, que es una violencia de pareja, una violencia de compañero íntimo. Entonces, lo que quiero plantear es eso, que tenemos que estar bien atentos como en las diferentes situaciones, qué que hechos sociales de repente empiezan a entrar dentro y empiezan a, con, a conceptualizarse y empezamos a considerarlos como enfermedades y cuáles no. Y ver también esto dentro de un proceso histórico y local, no es lo mismo en, en los diferentes lugares. Eh, aquí me podría alargar, porque esto sí que sería una de esas líneas en las que he trabajado, simplemente para provocar, y esto porque me parece que, que hay que irse de aquí también pensando cosas. Fíjese ahora mismo eh, la sexualidad, el trabajo en sexualidad, el trabajo en sexualidad, lo que tenía que ver ¿no? con los derechos sexuales, en nuestro país lo hemos articulado a partir de una ley. pero no es una lei de sexualidad, es una lei de salud sexual, es decir, vamos a subordinar que la sexualidad es importante, es un derecho para las personas en relación a la salud. No en relación a otras cosas. Podríamos hablar de cómo hablan a nivel internacional, de justicia erótica, podríamos hablar ¿no? del derecho a decidir sobre los propios cuerpos, podríamos hablar de un montón. Pero en nuestro contexto lo, estamos lo hemos metido a través, y los derechos sexuales los hemos metido dentro de la ley de salud sexual y reproductiva, y de hecho a partir de ahí que sí que se había hecho una primera encuesta de, de hábitos sexuales y de, eh, y de sexualidad en el Instituto Nacional de Estadística, pero ahora lo que se está haciendo es articularlo para ver cómo en las historias médicas, cuando nosotros vayamos al médico, ya no solamente nos van a preguntar de la alimentación y de un montón de cosas, sino que además nos van a preguntar por la sexualidad. Nos van a preguntar por la sexualidad porque tenemos la, conce la conceptualización, la compartamos o no, pero está ahí y es la que está rigiendo de alguna manera nuestro quehacer, y es que la sexualidad es algo importante para nuestra salud, no para nuestras vidas, o no para nuestro bienestar, sino que si las personas no tienen determinado tipo de prácticas, de determinada manera y en determinados momentos de su vida, vamos a considerar que hay, hay un problema de salud. Y vamos a articular toda una serie de recursos que tienen que ver con, 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 que tienen que ver con instrucciones, pero también con profesionales. ¿vale? Eh, eh, pongo este tema porque me parece que es un tema que es importante que no perdamos de vista ¿no? cómo estamos trabajando. Sí, que es cierto, y luego lo plantearé al final: que tenemos un, 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 uno de los problemas gordos de nuestro Estado, es que uno de los sistemas o de las organizaciones sociales que mejor funciona va a ser el sistema sanitario. Entonces, cuando queremos dar una atención poblacional y cuando queremos, de alguna manera, llegar al máximo de población, pues el sistema que mejor tenemos organizado, que esto no pasa en otros países, es el sistema sanitario. ¿Vale? Entonces, desde ahí, cuestionar esto de qué es la salud y qué es la enfermedad. ¿no? Y, y luego, a partir de qué es la salud y qué es la enfermedad, lo que le estoy diciendo, ¿no? planteamos también unas determinadas formas de atención y un sistema de atención bien concreto. ...bien concreto, que inicialmente se va a desarrollar con los hospitales, con determinados centros, ¿vale? Pero de alguna manera que va a, que, que va a estar, eh, eh, o sea, y que vamos a, también a introducir... Eh, eh, y, ...y que vamos a introducir de alguna manera determinados hechos sociales en función también de la atención, ¿no? De, de quiénes son los profesionales que estarían ahí trabajando. Bueno, aquí... Este es un esquema, bueno, esto voy a saltarlo, ¿no? porque eh, vamos a volver luego más allá. Eh... Una vez planteado esto de cómo nosotros hablamos de los procesos de salud, enfermedad y atención, lo que vamos a plantear en la antropología es que estos problemas, procesos de salud, enfermedad y atención se articulan y articulan un sistema médico. ¿vale? Y esto sería también otra distinción que nosotros hacemos frente a otras disciplinas. Nosotros consideramos que incluso la medicina occidental, la medicina alopática, la biomedicina convencional que tenemos en nuestra sociedad va a ser un sistema médico. Y es uno más de los múltiples sistemas médicos que existen, ¿vale? Y desde ahí va a formar parte de un sistema de lo que Kleiman, que fue uno de los es un psiquiatra y antropólogo que empezó a trabajar en los años 70 y en 1980, que ahora les voy a contar un poquito su trabajo porque es uno de los que ha tenido más más impacto y que más se sigue utilizando. En, 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 los, en, en los trabajos de salud y entonces Arthur Kleinman va a hablar de healthcare care system es decir, de sistemas de cuidados de la salud es decir, él lo que está planteando es eso esta misma idea de Menéndez ¿no? de que todas las sociedades ante las crisis de la enfermedad y la muerte van a establecer una serie ¿no? una serie de representaciones y de prácticas y él lo que va a plantear es que van a ser unos sectores él va a decir que va a haber unos sectores eh, especializados en dar respuesta vale. y entonces él va a plantear que los sectores que dan respuesta a la atención a la salud que van a proveer el salud a la población van a ser un sector o nivel profesional un sector folk y un sector popular. ahora vemos un poquito porque quiero que nos metamos en su ejemplo también para, lo que, para que lo veamos él va a plantear primero que, tiene que, que hay un primer sector que tiene que ver con Cuáles son las profesiones que están regularizadas, organizadas en cada contexto concreto, ¿vale? Quienes legalmente están facultados para atender, ¿vale? y aquí, en nuestro contexto, estaría la biomedicina. se están haciendo algunos trabajos, algunas incursiones en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, para reconocer a otros, eh, a otros sistemas médicos, por ejemplo, la medicina eh, ayurvédica, la medicina china, ¿vale? la homeopatía, que son otros sistemas médicos en el que en algunos contextos sí que están reconocidos y están facultados para ejercer. vale. pero en, en cada contexto vamos a tener unos profesionales que sí que están reconocidos y otros no. ¿vale? Y esto va a ser importante para ir viendo también ahí cómo se van dando apropiaciones, cómo se van dando determinadas luchas y determinadas eh, ¿no? y determinadas conflictos, ¿no? En segundo lugar va a plantear eh, eh, va a plantear Clayman, ¿no? Que sería el sector folk donde él va a englobar todos los sanadores locales. Quizás sea mejor que lo vean aquí en el ejemplo porque él hace el trabajo en Taiwán, ¿vale? Lo hace en Taiwán y entonces lo que va a plantear es que en este en este sector folk él va a recoger que todas las personas que están de alguna manera Atendiendo al cuidado de la salud de la población, estaría formado eso, desde herboristas, sacerdotistas taoístas, músicos, chamanes, parteras, tiendas de, de tep, determinados mercados que están centrados en determinadas hierbas o en determinados tónicos, en ungüentos. Vale, y esto es importante porque este sector a menudo no lo vemos o aparece ahí o a menudo siempre lo vemos y lo vemos en deslegitimación respecto al sector profesional, ¿vale? Pero es importante porque es un sector competente, es un sector que tradicionalmente ha ocupado un lugar dentro de las diferentes sociedades y es un sector heterogéneo, ¿vale? Y esto va a ser importante. Y en tercer lugar, Kleiman va a ser el primero que va a hablar de otro sector, que él es el que llama el sector popular, que es donde estarían todas las formas de autoatención, es decir, todo lo que tiene que ver con las, las redes familiares, las redes domésticas, los vecinos, los amigos. ¿vale? Si se fijan en este esquema, y esto va a ser otra distinción, es que nosotros estamos poniendo más el foco en las respuestas, no en las enfermedades, ¿no? en cómo estamos organizando, en cómo organizamos la atención a las enfermedades. Vale. Y desde ahí, y esto sería lo interesante de la propuesta de Kleiman, que luego va a ser retomado por otros autores, de intentar ver que la salud, o sea que hay muchos eh, agentes distintos que trabajan por la salud. Aquí más adelante, donde lo he puesto aquí, vale, Jesús Armando Aro, que es un médico y antropólogo, en un texto que hace una recopilación del 2000, ¿no? de todos los cuidados profanos. ¿Vale? Él lo que va a plantear, y, y esto es lo que me parece que va a ser importante: es que el autocuidado, bueno, esto con Melles también lo había planteado, eh, 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 Engel, que es un médico que también eh, en, en el 77 tiene un artículo muy bueno, donde están planteando lo fundamental de este nivel que Kleiman había llamado popular y que Jesús Armando Aro, y me gusta más, lo va a llamar como este nivel de autocuidado y de autoatención. ¿vale? Y este nivel de autocuidado y de autoatención. Lo que se plantea es que va a resolver el 70 o el 80% o el 90% de los problemas de salud, es decir, los problemas de salud o las enfermedades que llegan al sistema sanitario son una pequeña parte de todos los padecimientos, de todos los malestares que tienen las personas. ¿Vale? Entonces, desde ahí yo creo que este es uno de los elementos importantes, es poner en énfasis todos los saberes de autocuidados que tenemos en esas redes familiares y domésticas. ¿no? Ayer cuando se estaba hablando ¿no? bueno, de las redes familiares y domésticas. ¿vale? Y cómo las familias y cómo con las personas que convivamos ¿vale? nos están enseñando y nos están dando también prácticas que tienen que ver con la protección, con el mantenimiento de la vida. ¿Vale? Y esto es importante. ¿no? Y luego lo segundo, que esto lo va a decir una antropóloga también, que luego les mencionaré Marcia Inor, y entonces va a decir que este ámbito del autocuidado y de la atención está desarrollado principalmente un 80% por mujeres. ¿vale? Bueno, del número olvídense. Lo que es importante, y esto sería la clave, no es que las mujeres... En la medida en que hemos sido no solamente reproductoras biológicas y en la medida en que tenemos esa que no solamente se trata de que traigamos hijos a la sociedad para que haya un reemplazo, sino que además de traer esos hijos, tenemos que encargarnos de que esos hijos sean estén en condiciones saludables, puedan ser productivos y puedan hacer ese reemplazo. Entonces, desde ahí estamos que incluso, y esto es lo que dice Marcia Inor, que incluso en condiciones adversas somos capaces de producir salud. Es decir, mujeres en los países como puede ser Níger, uno de los países más pobres del mundo, ¿no? que está a la cola, ¿no? que incluso allí las mujeres son capaces de criar, de buscar las maneras para que esos hijos lleguen y sean mayores. ¿Vale? Y, se, y, estén, o sea, y estén sanos. Y, estén sanos. ¿Vale? y esto me parece que es algo que, que, que tenemos que recuperar, ¿no? Tenemos que poner en esa balanza todo ese conjunto de cosas que hacemos ¿no? para mantener, de protección, para el cuidado. ¿no? Y en este sentido, y por eso había empezado con Rivers, ahí hay que introducir, y ahí tenemos que recordar, y yo es en lo que estoy trabajando también en los últimos años, todo lo que tiene que ver no solo con las prácticas que llamamos sanitarias o mágicas, sino también todas las prácticas espirituales todas las prácticas rituales todas las prácticas de, de, de distinta manera que llevamos a cabo en nuestras vidas y que nos hacen que no enfermemos y que estemos bien. vale y eso, son, y eso es lo que desde la antropología vamos a llamar como saberes o cuidados profanos frente a los saberes o los cuidados legos que son los que corresponden a ese sector profesionalizado que está regularizado. Entonces en antropología lo que vamos a intentar es recoger ambos saberes y ponerlos en relación, ver cómo cada uno de esos saberes está pensando desde una lógica distinta, entiende el cuerpo, entiende la vida, entiende la salud, entiende la enfermedad de diferentes maneras. Y luego Jesús Armando Aro va a plantear otro elemento que lo va a separar del autocuidado y va a hablar de las formas de autoayuda y de autogestión. ¿Vale? Y él va a recoger ahí y Eduardo Menéndez también lo hace, va a recoger todo el trabajo que podríamos llamar desde los movimientos sociales, ¿vale? de organizaciones, ¿vale? de asociaciones, de grupos de ayuda mutua. Y en esto va a ser fundamental pensarlo en relación también a determinados problemas de salud donde el sistema, el sector profesional, el sistema sanitario, médico hegemónico ha ido siempre por detrás de los movimientos sociales. ¿Vale? O de la acción articulada y autogestión de los grupos. ¿no? Piensen, por ejemplo, en el tema de las drogas, piensen en el tema, por ejemplo, del alcoholismo, donde eh, los grupos de ayuda mutua, las asociaciones o en determinados. van a ser incluso más importantes ¿vale? que la atención sanitaria. O muchas veces han sido esa. Acción comunitaria social organizada, la que ha impulsado, la que ha llevado a cabo que las instituciones sanitarias se pusieran a hacer los deberes y empezaran de alguna manera a establecer determinadas políticas. ¿no? Yo creo que otro de los grandes ejemplos que estamos pasando ahí y que alguien tiene que hacer una tesis, yo no soy muy profe, es el, todo el tema de la celiaquía, todo el tema de las intolerancias al gluten o las intolerancias. ¿no? Esto no surge de una iniciativa del sistema sanitario del Ministerio que se preocupe, sino esto surge de un grupo de de, de, de autocuidado, autogestión, de personas eh, implicadas, pues porque están afectadas, porque hay algunas personas de sus familias, y son las que empiezan a organizar todo un movimiento hacia el consumo, y son los que van logrando que finalmente toda una industria alimentaria en nuestro Estado se vea obligada a que tiene que poner un etique, etiquetaje donde venga si los alimentos son... Con gluten o sin gluten. ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar todas esas historias que tenemos en las que de alguna manera hemos autogestionado nuestra salud. En algunos momentos más, en esto que les digo, como de las redes de autocuidado, ¿no? más a nivel doméstico, por organizado, de una manera más intuitiva, y otras y otras, que era lo que planteaba también ayer aquí Tom en la charla, ¿no? A través de movimientos sociales con la, con la alimentación. ¿no? Eh, simplemente. Este sería, bueno, y aquí, porque yo también en los últimos años estoy muy metida trabajando también. Eh, con todo esto que estamos denominando en la literatura internacional se denomina ambiente holístico, ¿no?, que tiene que ver con todo un conjunto de prácticas que están llevando a cabo muchas personas, ¿vale?, para intentar mantener, para intentar mantener, ¿no? para, para intentar mantener su salud y también como, eh, como, como respuestas o como terapias ante determinados malestares, ¿vale? Y entonces, fíjense, y esto es lo que llamamos el ambiente holístico. Les voy a nombrar simplemente algunas cosas. El reiki el yoga, ¿vale? el tarot, ¿vale? como determinadas personas ante determinados problemas están utilizando el tarot, ¿vale? la reflexología, ¿vale? todas las formas de canalización, el coaching, ¿vale? otros, la gestal, la astrología, la psicoenergética, la wicca, el chikun. ¿Vale? Todo esto van a ser ahora mismo, o, o, o desde la antropología estamos considerando que estos van a ser también recursos de salud y algunos de ellos, que sería lo que estaríamos planteando, algunos de ellos no van a tener que ver tanto que era lo, con el sector popular porque son ajenas a nuestra tradición, no forman parte de nuestra tradición, sino que con la globalización y también con la migración, pues algunas están siendo... Eh, trasladadas y están siendo importadas a nuestros contextos. ¿vale? Esto también en función desde dónde pongamos la mirada, algunos de ellas son tradiciones ¿vale? populares y que forman parte ¿no? de, las, ¿no? de los sistemas de atención tradicionales en, en otros contextos. ¿vale? Pero me parece que de alguna manera tenemos que ir viendo en cada proceso de salud, enfermedad y atención quiénes son. Estos sectores y cuáles son las relaciones entre cada uno de ellos. Y yo creo que esto es una de las claves que nos va a ayudar a entender porque hay esta pugna entre hablar de medicinas alternativas de medicinas complementarias. La perspectiva que vamos a plantear desde la antropología es que vamos a ver que todos son sistemas médicos y lo que vamos a ver es que algunos están en una relación de poder, de, 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 de hegemonía, que tiene que ver con un, todo un proceso histórico de, de, de constitución de los Estados vale pero de alguna manera lo que y esta va a ser también otra distinción que vamos a tener con otras miradas es que nosotros no vamos a considerar que la medicina es el patrón de oro o el sistema médico de referencia vamos a considerar que es un vale luego esto vamos a ir viéndolo un pelín más vale que sería ahora donde me meto con la medicina voy muy bien no voy bien bien eh, cuarto de hora 15 minutos sí me meto en lo último. Esto es un poquito gordo. Lo siento. A ver, esto… Eh, es, a ver, ahora quiero entrar un poquito en la bi en biomedicina. Nosotros hablamos… Esto, Frankenberg, que va a ser también un antropólogo… Eh, va a plantear que la biomedicina o la medicina occidental no es una medicina, es una medicina que surge de la fusión de diferentes tradiciones. vale. y que la medicina, cuando se empieza a constituir en el siglo xviii, pues de alguna manera va a beber de todas estas eh, tradiciones que había en europa. vale. nosotros, en antropología, o esta es la propuesta que les traigo, vamos a hablar eso de medicina occidental convencional, alopática, científica, y vamos a decir que está basada en un modelo médico hegemónico. Vale, y vamos a hablar también de biomedicinas en el sentido de que vamos a plantear que cada una de estas biomedicinas no es lo mismo. La biomedicina, por ejemplo, en, en Inglaterra, donde desde el siglo XIX se empieza a organizar toda una medicina social que tiene que ver con la Revolución Industrial, con la ley de pobres y de atención a los pobres, que aquí que las, las primeras leyes sanitarias se empiezan a hacer en los años 30, luego en los años 40, ¿no? Entonces me parece que es importante que tengamos como esta mirada micro de cómo han sido estos procesos, ¿no? De alguna manera, de cómo la biomedicina se ha ido convirtiendo en la, en la, en la medicina oficial. ¿no? Y las pugnas que ha habido, yo hice mi tesis sobre la atención al embarazo y al parto, y por ejemplo, en los años 60, o en los años 50, perdón, hay algunas. Eh, se aproba a lei de saúde materno infantil y después hay algunas eh declaraciones en las que se prohíbe a las parteras que ejerzan libremente si no es con la firma de un ginecólogo. ¿Vale? Entonces Claro, nuestro, en nuestro contexto es en los años 50, en un determinado momento, cuando la medicina empieza a tenerse el lugar hegemónico. En los años 60, por lo menos en Madrid, yo aquí, des, insisto, desconozco cuál es la realidad, es cuando se empiezan a crear los grandes, eh, los grandes hospitales. ¿no? ¿Vale? Pero, de alguna manera, sí que habría que ir viendo eh, cómo han sido esos procesos. ¿vale? Pero, de alguna manera, que esto sería, es que la medicina científica, eso va a surgir. de, eh, va a surgir en el siglo XVIII y va a desarrollar una serie de características, ¿vale? Que van a ser que, aunque algunas de ellas actualmente estamos viendo que otras medicinas, otros, otras medicinas populares, folk, Otras medicinas, otros sistemas médicos se están apropiando de ellas, pero en principio tendrían que ver con la historia de la medicina europea. Yo aquí les he puesto a Ángel Martínez, bueno, hay distintos trabajos, ¿no? y simplemente les quiero nombrar algunas para que vean. ¿no? En, una de las primeras características ¿no? va a ser la definición de la enfermedad como una desviación de una norma biológica. Es decir, nosotros vamos a entender las enfermedades que tienen que ver con lo biológico. Esto en otras tradiciones no. Y esto va a ser importante porque nosotros tenemos una determinada representación del cuerpo que es muy cartesiana, donde hacemos una separación de la mente y el cuerpo y además vemos el cuerpo como si fuera una máquina que está dominada por la mente, que de alguna manera, ¿vale? Sería el operador. Y desde ahí, desde lo biológico, empezamos a construir las enfermedades. Pero hay en otros sistemas médicos donde lo biológico se entiende de otra manera, se entiende de otra manera. Luego vamos a, me salto algunas, ¿no? Vamos a entender que las enfermedades son universales. Es decir, vamos a entender que cualquier proceso, vamos a entender que cualquier enfermedad, un cáncer, lo vamos a ver y consideramos que se puede atender de la misma manera y tiene las mismas causas un infarto aquí que en otro contexto. ¿vale? Eh, vamos a hablar también de la autonomía de la biología, de la conciencia humana, ¿no? Esta, ¿no? ¿vale? Y vamos a hablar, por ejemplo, de otras características como la socialidad. Es decir, vamos a separar las enfermedades de las características sociales, de las características históricas, ¿vale? Y vamos a hablar también, y eso es lo, lo aquí me parece que es importante, ¿no? que va a plantear también Menéndez en otro trabajo, que va a hablar de que otra de las características va a ser la racionalidad científica, es decir, todo el conocimiento científico, está, o sea, todo el conocimiento sanitario está basado en estadísticas, construimos estadísticas, esto pasa al 30%, esto pasa al 40%, y construimos modelos y normativizamos, ¿no? Hasta aquí es lo normal, es decir, medir... tener esta altura y tener este peso lo vamos a considerar que es normal y cuando esto se cambia, vale, y consideramos estos modelos como si fueran universales, como si fuera lo mismo los cuerpos y no las anatomías que tenemos en unos contextos y en otros, ¿no? Y todos nos tenemos que ajustar a esos modelos que están establecidos desde esa racionalidad científica. Otras características que no puedo desarrollar es todo lo que tiene que ver con la burocratización, la tecnologización, que luego vamos a hablar un poquito, el mercantilismo, ¿vale? Vale, la orientación curativa, ¿vale? Algunas características, y esto es lo que me parece relevante es que tendremos que ir viendo cómo en algunos contextos algunas de estas características son más relevantes que en otras, ¿vale? Y hoy y con esto me quedan dos cosas para acabar. Esta sería la primera. Hoy asistimos, y esto es lo que estamos trabajando, eh, y estas serían un poco las visiones que hay actualmente, es que lo que estamos plazando es de los procesos de medicalización, es decir, de la instauración de un sistema de atención a la salud, ¿no? En un momento dado va a decir Foucault que el cuerpo va a entrar dos veces en el eh, la primera vez que entra, eh, que empieza a ser gobernado va a ser por el capitalismo, y la segunda vez va a nacer de la mano de que se organiza la atención y el derecho a la salud y el derecho a la atención a la salud, ¿vale? Entonces, el derecho a la atención a la salud que viene aquí, ¿no? Que se va a organizar a partir del año 1942 en Inglaterra, pero insisto, habría que verlo esto en cada uno de los lugares. ¿Y cómo se va a organizar todo un derecho a la protección a la salud, un derecho a la vida, etcétera? Entonces, a partir de esa construcción de un derecho donde la responsabilidad de la protección de ese derecho va a ser en los Estados, de la mano en que se está organizando eso, también se está creando todo un sistema que tiene que ver, y es lo que van a llamar diferentes autores, con la medicalización. ¿vale? que tiene que ver con la medicalización. Eh, ¿Por qué es importante que veamos todo esto de la medicalización? Perdón, porque hoy en día, eh, me salto todos estos autores, hay muchísimas, es porque a partir de los años 90, y en este sentido, estos autores, Clair y Sim, van a plantear que va a haber diferentes desarrollos en esta expansión de la medicina, que no solamente tiene que ver con que se expande, con que cada vez más procesos y más hechos sociales entran y empiezan a ser considerados enfermedades, tiene que ver también con la expansión y con la organización de un sistema de atención a la salud. ¿Vale? donde no solamente están los médicos, y esto no lo podemos olvidar, sino donde hay un conjunto de profesionales, y esto en los últimos 15 años en España está siendo, eh, está siendo algo muy dinámico y muy cambiante, que están empezando a trabajar por la salud. ¿vale? Sino que además en todo este ejercicio lo que se está haciendo es también expandiendo la medicina y desplazando a otros sistemas médicos. O lo que está haciendo es que otros sistemas médicos también se estén adaptando. De cara a cuáles son las conceptualizaciones de la biomedicina. Y este proceso, van a decir Claire y Sim, que a partir del 85 lo van a llamar la biomedicalización, en el sentido de que hay un desarrollo tecnológico que va a cambiar la consideración de la vida. Y esto va a ser uno de los elementos claves, ¿no? Y esto va a ser uno de los elementos claves, porque a partir de ahí, vamos, determinadas vidas que en otros momentos históricos no hubieran sido posible gracias a un determinado desarrollo tecnológico hay determinadas personas que pueden vivir y que están viviendo. ¿vale? Entonces sería más un derecho de la vida en términos de Foucault ¿no? que un derecho a morir. ¿no? En este sentido me parece fascinante lo que plantea Nicolás Ross y, y, y Paul Rabinoff, que ellos lo que están planteando es que actualmente lo que estaríamos sería en una... Versión de la medicalización que ya no habla de las enfermedades, sino que lo que hace es una sanitarización en el sentido ¿no? de lo que está haciendo es una regulación de la vida, donde el bienestar, donde la, no, entrar en determinadas normalizaciones, donde el riesgo, el control de determinados riesgos, se empieza a convertir como en los imperativos de la vida moderna. ¿Vale? Y entonces, desde ahí, nuestros nuevos valores y nuestras preocupaciones en determinados contextos van a tener que ver eso con la calidad de la vida. Y es muy importante porque lo que están planteando eh, estos y otros autores, lo que están diciendo es que, claro, eh, la maximización de la vida y la optimización de la vida solo es, solo es posible en determinados grupos sociales y en determinados tipos de, 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 de sociedades, ¿no? y que solamente, y no lo estamos pensando, y estamos pensando solamente en unos determinados grupos sociales o en unas determinadas formas de vida, y estamos excluyendo otra, ¿no? como si las condiciones de poder estar sano, de poder no estar expuesto a determinados riesgos, fueran algo sobre las que el individuo pudiera tener algo de... de, 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 de de maniobra, ¿no? De acción, ¿vale? Y en este sentido y, y voy a saltar, ¿vale? Va a plantear eh uf, me he saltado. Va a plantear dónde está biologicidad, va a plantear otra vez dirier fasan en un trabajo excelente, que va a decir que hoy en día el estudio en Francia ha estudiado sobre todo todo lo que tiene que ver con el VIH y también con el derecho al asilo y con el derecho a el, el reconocimiento del asilo político, y va a decir que en los últimos años en Francia el cuerpo sufriente, el cuerpo enfermo, se va a convertir en un cuerpo que da derechos, es decir, la enfermedad nos va a dar más derechos, ¿no? pero no por razones humanitarias, ¿no? No, o sea, y, y que va a ser, perdón, va a ser en esta clave de... por un humanitarismo, no porque nos estemos planteando el derecho y la justicia que tienen todos los, eh, todas as persoas, no, a alcanzar e a poder eh, disponer de una determinada forma de vida ¿no? y por eso él va a hablar de la biolegitimidad porque aquí las condiciones biológicas, los cuerpos, van a legitimar y van a posibilitar determinados derechos que antes o en otros contextos no estaban, no estaban pasando. ¿no? Y esto yo creo que es el nuevo cambio que tiene que ver con la medicalización. Me salto esto, ¿vale? Luego sí, si, porque lo único que quiero plantear es eh, esto ya lo plantearon Foucault y Lich, ¿vale? Yo lo único que he hecho ha sido aquí eh, agruparlo, ¿no? que van a decir cuáles son algunas de estas consecuencias de la medicalización o de la sanitarización que tenemos actualmente. ¿vale? Entonces, van a plantear, por un lado, todo lo que tiene que ver ellos hablan eh, eh, de diatrogenia clínica, en el sentido de que va a haber efectos bien, eh, bien voluntarios o involuntarios de la, de la biomedicina que van a producir daños Va a haber otro tipo de iatrogenia que va a ser la social, que esta es la que quiero que, que le den alguna vuelta, que tiene que ver con esta extensión de la medicalización. Que hoy, por ejemplo, el, ascent, el ascentismo escolar, o sea, determinados problemas que tienen que ver con los comportamientos de los escolares, los vemos más en clave de determinado tipo de enfermedades, ¿vale?, que eh, bajo otro tipo de, de, de visiones, ¿vale? Entonces, esta extensión de la medicalización, ¿vale? Y es un campo sanitario, insisto, donde yo, por ejemplo, vemos en Madrid que cada vez hay más desde psicólogos, desde de determinados profesionales, o sea, que están apareciendo, no solamente es la medicina, sino que habría diferentes agentes que están ahí. ¿vale? Y, y esto es lo que nos haría, que yo creo que lo que planteaba ayer un poco el profesor eh, José Luis. Pardo, era la idea esta de que finalmente hoy todos somos, todos somos pacientes. Hoy todos los ciudadanos somos pacientes, unos porque tienen enfermedades, otros porque están en riesgo y otros porque están en vigilancia por si en algún momento aparece el riesgo. Y al final, a lo largo de toda la vida, estamos sometidos a una serie de controles. ¿Vale? Entonces… que esto es lo que plantean como la medicalización indefinida, la no la creación de riesgos, no, no, no hagas esto porque a lo mejor dentro de te puede pasar esto, vas a tener probabilidades de esta enfermedad, tal, ¿vale? Y y y luego hay otra parte que yo no he podido desarrollar, pero esto ...merecería un capítulo aparte... ...y es toda la economía política de la medicina... ...es decir, a partir de los años 50... ...cuando se construyen los... ...se constru, se, 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 se reconocen los sistemas... ...nacionales de salud... ...con las diferentes variaciones... ...las leyes de salud, ¿vale?... ...y empieza a haber un control primero burocrático... ...que tiene que ver también con una determinada... ...organización fordista, ¿no?... ...de los hospitales y de los... ...y de los sistemas sanitarios... ...y empieza a haber un control económico... ...de los procesos de salud-enfermedad... ...y esto ha llegado... A un Un extremo actualmente donde claro hai un coste e se valora el coste de todas as actividades e de todos os procesos desde o que cuesta vale pero isto yo creo que también tenemos que ser aí tendremos que ser astutos también de ir viendo también como muchas veces estos criterios económicos se van a utilizar para apoyar determinadas acciones e non outras vale. Pero desde ahí lo que está claro es que la salud la enfermedad y los cuerpos se están convirtiendo actualmente en una mercancía y que hay una industria y hay un mercado y hay todo que no solamente tiene que ver con las farmacéuticas, con el sistema, sino con todos estos agentes diversos eh, eh, que están y que nos están y que están haciendo también que de alguna manera nosotros estemos todos imbuidos por esta cultura me medicalizadora o de la sanitarización. ¿Vale? y que de alguna manera hayamos anulado o nos encontremos siempre en una situación de dependencia que cuando me encuentro mal en vez de pensar o preguntar a alguien no pues o hablar lo primero que hago es voy a hacerme una analítica a ver qué me dice la analítica entonces como en otros contextos podrían estar pues, los brujos otra serie de actores sociales pues aquí en nuestro contexto lo que se convierte en el hecho es pues una analítica una determinada tecnología termino lo último que me queda vale cinco minutos vale hay otra característica de la que estamos hablando muy poco que tiene que ver con el modelo médico hegemónico que tendría que ver con el androcentrismo yo no me puedo detener mucho en ella hay mucho ya publicado vale solamente les quería plantear vale que esto es importante porque cuando estamos hablando del androcentrismo de lo que estamos planteando es que la biomedicina o el modelo médico científico sobre lo que se ha creado es a partir de los estudios que principalmente han estado centrados en hombres, ¿vale? Y que han estado centrados en hombres. Fíjense eh, que esto es un dato. Hasta el año 93 en Estados Unidos no se permitía a las mujeres que formaran parte de los estudios clínicos, de los estudios clínicos que tenían que ver para testar tanto pruebas como medicamentos. Hasta el año 93. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres, porque eh, en cualquier momento se podían quedar embarazadas. ¿Vale? y que de alguna manera podían alterar los resultados, no formaban parte de estas muestras poblacionales. Pero claro, esto es lo que nos ha llegado a pasar, es que tenemos muy poco conocimiento de la interacción de determinadas pruebas diagnósticas y de determinados medicamentos con los cuerpos de las mujeres. Y hay muchas cosas que nos estamos enterando en la vida real porque no tenemos casi conocimiento. Esto que les digo, que en el año 93 en Estados Unidos sí que hay una declaración en la que ya se dice que las, o sea, que las muestras de los estudios clínicos tienen que estar conformadas por mujeres y por hombres, al menos, y también en función de el, del fármaco al que vayan dirigido, esto todavía no se ha aprobado en España. Y esto me parece que es importante, porque esto nos lleva a que se den situaciones de que hay muchos medicamentos que estamos viendo los efectos secundarios cuando la población empieza a manifestarlos y cuando la población empieza a llegar al sistema sanitario, ¿vale? Porque las mujeres no forman parte, digo las mujeres, pero también tenemos que pensar en la variabilidad con la que he empezado, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Todas aquellas personas cuyos cuerpos tengan también otro tipo de, de biologías, ¿vale? Que tienen que ver, a lo mejor, con otras características étnicas, ¿no? Sociales, ¿vale? Y no entre, ¿vale? Y esto es lo que, de alguna manera, vamos a plantear como el sesgo de género, ¿vale? De esto hay muchísima literatura y les animo a quien quiera o luego me pregunte, ¿vale? Y, de alguna manera, esto del sesgo de género, de empezar a estudiar las diferencias y cuáles son las… Nos lleva a que este, yo creo que ha sido como el, eh, uno de los grandes, de las grandes aperturas al reconocimiento del androcentrismo, que tiene que ver con el problema de la cardiopatía isquémica, que la cardiopatía, lo que tiene que ver con los infartos, los habíamos estudiado y los estábamos pensando como que había una presentación normal que era la, la que correspondía a los varones y que las mujeres tenían siempre una presentación atípica. Y entonces ya hemos empezado y ya se ha empezado a plantear en los últimos 20 años que quizás es que hay dos modos de presentación de determinado tipo de infartos, uno que corresponde a las mujeres y otro que corresponde a los hombres. No es que las mujeres sean la típica y por eso, y esto es importante, eso ha hecho y esto aquí les pongo algunos datos, por ejemplo, hechos en algunas comunidades autónomas o hechos por la por una un grupo de investigación que se ha articulado de diferentes hospitales, que de alguna manera lo que ha planteado es eso que esta el no estudio de las interacciones particulares que puedan tener las determinadas enfermedades determinados padecimientos en los hombres y en las mujeres ha hecho que determinados infartos agudos de miocardio no hayan sido diagnosticados que las mujeres hayan sido peor tratadas y que por tanto en algunos casos pues eh, eh, las cifras no la, la recuperación de, de determinados problemas pues haya sido eh, más tardía vale y y me, yo creo que ya no Sí, me ha extendido un poquito más bueno eh, les he dejado eh, hasta aquí vale hasta aquí eh, eh, me gustaría sí y con esto les agradezco un poco la atención y la idea sería luego en la parte un poco de debate como ven he planteado muchas cosas muy diferentes en sí misma cada una tendría que haberla desarrollado más ampliamente pero lo que me parece importante es que pensemos en la coyuntura en la que estamos en una ¿Vale? en la que todo esto eh, no, hay que, no lo tenemos que pensar en términos individuales, sino a lo mejor pensar colectivamente hacia qué cambios o hacia qué cuestiones, de alguna manera, ¿no? o qué podemos hacer eh, como ciudadanía organizada ¿no? para ir, ¿no? ir ganando también de alguna manera o ir recuperando ¿no? Determinadas, determinada, eh, ¿no? determinada legitimidad sobre nuestros cuerpos y sobre... los procesos que se dan en ella. Y muchas gracias por la atención. Ya pueden irse a tomar café.